íbamos en ruta ya bajando del volcán y buscando al lado de Quetzaltepeque. Queríamos mostrarles aquí cómo son las calles. Están en muy buen estado, la verdad. Sí, están en el estado de El Salvador. Y El Salvador es un buen estado. Mire, mire para qué lado, para ver. Aquí está el paisaje. ¿Qué más le podemos pedir a El Salvador? El Salvador, siento que tiene un privilegio, que por ser un país pequeño y que tiene mar, tenemos de todo, porque en pocos minutos podemos tener, estar en una montaña con frío. Ajá, y después podemos estar en la playa. Entonces la comida se hace diversificada, porque podemos comer cosas de montaña a lo que podemos comer mariscos en sus distintas variedades. Cangrejos, pargo o boca colorada. Ese es el mejor. Sí. Mantarraya. ¿Te has comido mantarraya? No. Ah, pues yo sí. No, no, no. O tal vez, quién sabe. Wow, mire para allá, Mr. Rey. Sí. Aquí estamos. Y aquí ya empieza a ver Quetzaltepeque, me. Ahí es Quetzalte ya. Sí, eso es Quetzaltepeque, me. Nombre. Sí. Aquí puede. Lástima que no hay donde parquearse, va para hacer una toma ahí. Ya vamos a ver. Fíjate que para este lado yo no había venido. Pero la verdad está bien bonito. Demostrarle a los suscriptores, pero se aprecia mejor así en persona. Sí. No se les olvide suscribirse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. La suscripción es gratis. Wow, Mr. Reo, calidad. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado aquí a la ciudad de Quetzaltepeque. ¿Esto viene siendo un departamento? ¿O? De La Libertad. ¿O es de La Libertad? Uh-huh. La cabecera departamental del departamento de La Libertad es Santa Tecla. O sea, ya ciudad de Merliot, donde está la Gran Villa, pertenece a este departamento de La Libertad. ¿Este es el parque principal? Sí. Está bonito, ¿eh? Sí. Allá es le llaman Pupusódromo. Oh, ahí es el Pupusódromo, sí. Ok. Aquí hay pantalla, me tiene pantalla para, porque a veces se filman cosas. Aquí está el festival gastronómico que le digo, me. Aquí puede filmar algo, me, que no es muy común, me. Solo puede parquear el carro ahí que no le pasa nada y quiere hacer un pequeño video. Ese es pan para su matate. Yo sé, pero es que la niña anda enferma. No ve que ni comió casi. Sí. Quería meter a la piscina, Este es el mejor restaurante que Quetzaltepeque, me. Se ve bueno. ¿Cómo se llama? Punta Brasas. Bueno, ya venimos, ya vamos en ruta para San Salvador. Venimos de la casa de Mr. Reo. Suscríbanse al canal de él también, apóyenlo. Y miren, aquí estamos en el volcán ahora por el otro extremo. O sea que le hemos dado la vuelta entera a ese volcán. Ha sido un lindo video, buen video. Espero que puedan disfrutarlo. Y aquí andamos. Hasta yo personalmente ando conociendo otro rumbo, lugares que no conocía, y sí me gusta. Está muy bueno todito esto. Ha sido una aventura muy buena, la verdad.
Hola amigos, aquí vamos camino al hotel y aquí pueden ver, andan conociendo San Salvador a través de nuestros videos. Miren qué bonito está por aquí. Y aquí tenemos el monumento Divino Salvador del Mundo, muy conocido por todos los salvadoreños prácticamente. Allá está Colonia Escalón y aquí Santa Tecla. Nosotros vamos para Santa Tecla. Miren qué bonito está por aquí. La verdad es una... es la ciudad principal de aquí, de El Salvador, bien desarrollada, con las palmeras. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí ahora en Zona Rosa. Pueden ver, ahí está el tenis, el único tenis que está aquí por ahora en El Salvador. Ya por allá vi que ya están habiendo otro, está en construcción. Aquí pueden ver Zona Rosa. Y a la izquierda también está el Bamboo City, un nuevo centro comercial que han hecho. El hotel antes conocido como el Virgin Princess Hilton. Puedes ver Tony Romas, un restaurante muy bueno. Quedamos en el centro comercial Bamboo City. Está un poco vacío aquí. Veo a más seguridad que gente. Es nuevo el centro comercial. Lo que me estoy fijando es que tiene demasiado brillo. Aquí el piso puede ser muy peligroso, se puede caer la gente. Pero bien, aquí estamos haciendo un pequeño video para que conozcan también. Aquí estamos en el centro comercial Bamboo City. Miren los baños, aquí son de lujo. Ahí estamos. Todo bien, está muy aquí. Todo bien actual. Ahí está. Estamos ubicados en Zona Rosa. Pueden ver cómo ha quedado toda esta estructura. La verdad ha quedado bien bonito. Parece que ya están cerrando. Llegamos un poco muy tarde, pero por lo menos nos traímos a conocer un pequeño video. Ahí al frente está el Hotel Barceló, antes conocido como el Hilton. Wow. Miren este otro aquí. Hay muchas construcciones por esta área. Bueno, en todo El Salvador en general.
Espero estén disfrutando de los videos. No se les olvide suscribirse. Y compartan los videos para poder abarcar más personas. Aquí es bien, bien tranquilo. Se siente bien, bien bueno aquí por esta área. Uno anda bien tranquilo. Ahí ustedes pueden ver. Aquí pueden ver el tipo de garaje que se usa aquí para subir los carros así y ahorrar espacio. La verdad, han hecho una gran inversión para hacer este lugar. Pero bueno, hasta aquí con este pequeño video. Se cuidan, suscríbanse y seguimos hablando. Gracias.